Tengo el tanto vacío, estoy bien pelado. Dale, pues a las 7 paso por ti, no me dejes arrollado.
No, el chico va a estar feliz, tío, no, pero tengo que estar con una llamada. Ok, hablamos, así es, ya sabes. Dale, 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 dale. Hello. Hello, ¿qué haces, perdido? Perdido, ¿qué va? Estoy buscando un placer. Pico, papá, vamos a dar vuelta esta noche. Vamos a vernos como a las 8:30. Ay, es que yo voy por el lado primero. Más tarde puedo. ¿Y para dónde vas? ¿Qué va, eh? Que... voy por la iglesia y me invitaron. ¿A la iglesia? ¿Te vas a meter a la religión ahora? ¡Ah! Yo voy para allá, mi loca. Sí, que no, que ya le di el pan a mí, no quiero ir para allá, no, mejor follado. Bueno, salgo a la calle a diario, que era tu principal y mi vida es el extraño. Y ya es tiempo que decida los problemas que tengo para encontrar la salida. Mi decisión, que mucho tiempo le he vivido, pero la cuestión es que susurra a mi oído. Son dos seres diferentes a cada segundo. Uno me invita a la iglesia, otro me invita para el mundo. Hoy me fui por un culto, pero mi corazón sentía que el espíritu y tantos mi triste vida cambiaría. Hicieron un llamado y estaba convencido cuando vi una voz extraña que me decía al oído: hey, ¿qué va a ser? No te pongas, que lo hago. Si te metes en la iglesia, en la calle, que te espanto. No te da vergüenza que te está mirando el codo. Mejor vete para la discoteca, que ese es tu rumbo. Prende un feeling y date un pase. No te olvides que tú eres el tipo que la hace. Eso es el evangelio. Tranquilo, que eres tú mismo hablándote en tu mente. Déjate llevar, que tú eres inteligente. Eso es verdad. Mejor otro día paso. Sin la iglesia como quiera, sigo siendo un fracaso. Así se hace, que bien, ahora sé que estás pensando. Es una decisión, sabe que estás probable. Depende de él, solamente vienes a engañarle. Nada bueno puedes ofrecerle. Yo le doy drogas, mujeres, placeres y pan de pesos. Si tienes tú para ofrecer, que sea mejor que eso. No escuches el consejo del mal, totalmente frontal, solo para convencerte. Tú lo recibirás al final y puedes ser mortal, más directo perderte. No escuches el consejo del mal, totalmente frontal, solo para convencerte. Pero sabes que todo lo que das es una vida fugaz que no produce la muerte. No te confundas con lo que aparentemente sea bueno. Piensa bien, te sabe dulce, pero es veneno. Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume. Habla patientamente, te consume. Tiende bien, recibe el consejo, habla con prudencia. Porque te habla de un momento y no de eternas consecuencias. La ciencia es predecible al intervenir, lo mismo es siempre. Matar, hurtar y destruir es dinamita. A ese corazón que te palpita, es más, él no te da nada, todo, todo te lo quita, te destruye. Y si lo que digo te redarguye, apártate de todo mal y de las tentaciones, huye. Es algo que me fluye, siento que es la verdad, pero esta decisión que tengo me va a matar. Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir. Entre dos mundos estoy, pero ¿cuál debo seguir? No lo escuches, esa voz te confunde y te engaña. Venga a vivir la vida loca, tu mejor hazaña. Con maña, que estos cristianos están confundidos. La iglesia es para locos, viejos, aburridos. Mientes, por eso es que eres una serpiente. La calle es para tomarte el evangelio. Se te parece, lo tuyo es pasajero y lo mío permanece. Se sabe y no endurezca tu corazón. Escucha las tinieblas, no escuches a la luz. Quieres entrar de sus coma, te deja la cruz. A mí nadie me mató, sino que me entregué yo mismo. Consejo del mal, totalmente fatal, sin hablar con tu suerte. Pero sabes que todo lo que das es una vida fugaz que lo conduce a la muerte. ¡No puede ser! ¡Otra vez que saliste con la tuya! Pero no me importa, no me importa, porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirme a mí en vez de a ti. ¡Ay, ay, ay! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más me emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirte a ti y están dormidos en la iglesia. Ya están predicando, no están haciendo nada. Pero va a llorar, ¿eh?
mí, pero no sabe que muchos antes de morir me entregaron su corazón. Y que creen en mí, aunque esté muerto, mira. En kilómetros a la redonda. Dijo el herido, primero dame de comer, suplicó. El hombre de Dios se despojó de su abrigo de campaña y pese al frío que calaba, cubrió al lesionado. Conocerlo en su bondad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Haga esta oración de fe, que le salga de corazón ante Dios. Gracias, Dios. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, mi ser y mi espíritu. Delante de ti, Dios, te reconozco, Dios. Vida, sobre estos huesos, tú soplarás vida sobre tu pueblo. Descenderá vida sobre estos huesos, tú soplarás vida sobre tu pueblo. Descenderá profetiza sobre los huesos, la palabra que Dios te da. El hombre se sentía ahora más obligado que antes. Sí, claro, pero los necesito, ¿sabe? Claro, dijo el vecino. Entró en su casa y salió con la pinza y el destornillador.